Hola amigos, soy Yerro39 y en este vídeo vamos a ver cómo matar procesos desde el terminal. Hay formas más fáciles de hacerlo, más intuitivas, en forma gráfica, como el monitor de procesos, pero vamos a ver lo básico, que es desde un terminal. Vamos a suponer que tenemos un programa, que en este ejemplo vamos a coger Mozilla Firefox como conejillo de indias. Vamos a suponer que está atascado, que está bloqueado el programa. Y yo estoy intentando abrir un terminal y no se me abre. A ver, control al T. Ahora se ha abierto. Espero que lo veáis bien. Bueno, como decía, vamos a suponer que Mozilla Firefox está bloqueado. Pues el primer método para matar un proceso que nos está dando problemas desde el terminal es mediante su número de proceso PID. ¿Cómo vemos el número de proceso? Mediante la herramienta TOP, T-O-P. Escribimos TOP y nos salen listados todos los procesos que hay activos en el sistema en este instante. Aquí podemos ver Firefox y vemos que tiene un número de proceso de 13.041. Pues escribimos arriba, le damos a K de kilo, 13.041, le damos dos veces a Enter y lo hemos matado. Con Q de queso salimos de top y ya hemos matado mediante kill el proceso utilizando su número de proceso. Para matarlo mediante el nombre se utiliza el comando kill all. Pues en este caso sería kill all Firefox y lo hubiéramos cerrado igual. Pero vamos a complicar la cosa un poco. Vamos a suponer que no sabemos bien cómo, no cómo se llama el programa, sino cómo Ubuntu lista en el terminal el proceso del programa. El programa puede llamarse Firefox, pero luego en el listado de procesos el ordenador lo puede interpretar como Fire, por ejemplo, con la F mayúscula o con una R de más. Vamos a suponer que sabemos que empieza por Fir, por poner un ejemplo sencillo. Entonces, para averiguar cómo se llama el proceso, vamos a utilizar una herramienta muy curiosa, que es el comando pcre grep. Es un derivado en Perl del buscador grep. Entonces, con esta herramienta pcre grep, en mi carpeta personal voy a listar con guión a archivos ocultos, porque vamos a ver el famoso archivo basrc donde se generan los alias. Ahí he creado un alias, lo voy a abrir con bin basrc. He creado un alias con esta herramienta, al final lo veremos, de todos los alias que tengo. Y lo que he hecho es que la salida que de pcre grep sea con color. O sea, que nos haga una búsqueda de ese proceso mediante unos comandos que os voy a comentar ahora, y que cuando encuentre el proceso que estamos buscando lo coloree en rojo, porque al ponerle guión guión color lo resalta en rojo.
Entonces he creado este alias aquí para salir de base RC. Le damos a escape, dos puntos, WQ para guardar. Estamos en BIM. Entonces, retomamos. Suponemos que sabemos que un proceso nos está dando problemas y lo único que conocemos del proceso es que empieza por FIRE. ¿De acuerdo? Es un ejemplo tonto porque sabemos que es Firefox, pero vamos a suponer que es otro más complejo. Pues escribimos con el alias que hemos creado ps-e barra vertical pcrep guión mi, ahora explicaré todo esto, comillas, lo que conocemos del proceso, que es que empieza por FIRE, y como no conocemos más, ponemos punto y asterisco y comillas. Bueno, ¿qué significa esto? PS-E selecciona los procesos con poca información, que es nuestro caso. Es una herramienta que nos va a buscar entre los procesos con poca información. PCREGREP nos buscará la coincidencia con la cadena FIRE que hemos puesto, que es lo único que conocemos del comando, y el guión MI son dos apartados. La M mayúscula lo que hace es buscar de forma multilínea, es decir, no busca en una línea solo, sino que busca el término en multilínea. Y la I minúscula lo que hace es que busca la cadena que le hemos puesto, FIRE, sin distinguir mayúsculas de minúsculas, por si acaso difiere, que también nos lo busque. Pues vais a ver, vamos, está Firefox abierto, ejecutamos esta línea de comandos que en principio parece compleja, pero si nos acostumbramos a utilizarla, no lo es. Y como vemos, poniéndole solo FIRE, que era lo que conocíamos del proceso, nos ha localizado perfectamente entre los procesos que se están ejecutando Firefox y nos lo ha puesto en rojo, como lo hemos dicho en el alias. Entonces, como ya sabemos que el proceso se llama Firefox, pues ya podemos utilizar Killal, escribir Firefox como lo entiende Ubuntu y matarlo. Y ya hemos matado Firefox. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo que hemos visto sobre cómo matar procesos desde el terminal. Espero que os haya interesado. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.